bola en la sala. Las bolas no van ahí, las bolas van en otro lado. Espérense. Óigame lo que les voy a decir. No me esté cambiando los muebles, no me esté cambiando la cosa del lugar. ¿Y por qué tú tienes que estar hablando así? Porque esta casa la pago yo, coño. Esta casa la pago yo, no me esté cambiando la cosa del lugar. Ese sillón no va ahí. Lo que va ahí es esta mesa, mira. Por eso es que tú vives aquí, porque tú la pagas la casa. Porque si le pagara yo, tú no vivieras aquí, hijo de tu maldita vida. Tú te estás volviendo loco, tú tienes que respetarme a mí. Yo soy la abuela de la mujer tuya. Sí, usted es la abuela de la mujer mía. Óigame una cosa, pero cuando yo me casé con su nieta, no me casé. Y en el documento de matrimonio no dice que usted tiene que vivir con nosotros. Pero, váyase para donde sus hijos, coño. Váyase para donde sus hijos. No me cambie, no. ¡Ah! ¡Es así la vaina! Pero dime que tú me odias ya. Dime que tú me odias. Espérese, ese cuadro, ¿qué hace ahí? Ese cuadro va con el mueble. No me... Mira qué bonito, ¿sabes? Entonces tú te sientas y te ves tu vida en Doña Lucy, óigame, a su edad, yo le voy a decir una cosa. ¿Cuándo usted ha visto un cuadro en el mueble de la sala, montado en el mueble? Porque lo digo yo, porque a mí me gusta, maldita sea. Porque a mí me gusta ponerlo ahí. ¿Cuál es la vaina suya? Que no me cambie el apartamento, no me cambie la casa. Diablo. Déjeme las cosas como están. Diablo, está bien, no te apures. No es que no me apure, se murió. Gracias a mí. Y recuerdo te dejó, ¿verdad? No te apures. Gracias a mí es que tú tienes a la nieta mía como mujer. Porque salió de mis entrañas. No, de la entraña suya no. Claro, la madre de ella salió de mí. La madre de ella. Y la madre suya, si la hija suya no hubiera nacido, ella nace de otro vientre. Está bien. No vamos a discutir por pescar esta minuta. No, mire, yo lo que quiero, doña Lucy, que usted coja su trapo, los trapos que usted tiene, y su olor a viejo. Así es y que se me vaya de esta casa. Así es que eso, mira. Y no me esté dejando la vacinilla en el baño tampoco. ¡Ay! ¿Dónde tú quieres que yo la deje? ¿Tú quieres que yo me la ponga en la cabeza? Recoja su cosa y se me va de esta casa. Es mentira. Oye lo que te voy a decir. Yo no la soporto usted aquí. Oye lo que te voy a decir. Voy. Me voy a beber una cerveza porque estos malditos piques que tengo yo arriba, yo me los tengo que quitar. Bébase su cerveza y por ahí mismo se me no va. Te apures, oye, se me va por ahí mismo. ¡No la quiero en esta casa! Dios mío, mi amor, por esa bulla, ¿qué es lo que pasa? Es mamá, ¿dónde está mamá? Mamá, se fue para la calle a beberse una cerveza. Oye lo que te voy a decir. Ay, Dios mío, ya sabe que no puede tomar mi vida. Yo no quiero a tu abuela en esta casa ya. No la quiero aquí. Ay, mi amor, mi vida, pero ¿cómo que no? Si cuando tú no estás aquí, ella es la compañía mía. Mi amor, yo te voy a traer una muchacha para que te cuide. No. Aquí yo no quiero mujeres ni muertas. Ni loca, eso es lo que tú quieres, meter mujeres aquí. No. Ah, tú no quieres mi abuela, pero meter un grillito aquí sí. No, usted se equivocó. Está bien, te voy a traer un hombre, un viejo. Que... Bueno, lo voy a pensar. ¿A un viejo? No, tampoco. Mami. No. Yo no quiero. Pero ¿cómo tú me decías a mí que salga de mamá? Que es que muy fresca, me mueve. Mira el cuadro. No, pero ven, ¿dónde tú lo quieres? Que yo te lo engancho. El ven, ¿dónde tú lo quieres? Ahí, yo lo ven. No, mi amor, por favor. Mira, tú sabes lo lindo que nos vemos aquí los tres, como una familia unida. Juntos aquí. No. Mi amor. Mi amor, no. Por favor. Mami, tú sabes que yo te he aguantado tu abuela aquí 2 años. Te le he aguantado porque tú sabes que tú... Tú sabes lo lindo que tiene su abuelito. Que tú me sobornas. Tú me sobornas, no, a mí. No, yo no te soborno, no, sí, mi tú amor. Me sobornas. Tú no te soborno. Cuando me agarras me dices, si abuela se va, te quito. No. Voy a llegar aquí a Faramora a comprar una cosita. Ay, deja a la abuela tranquila, mi amor. Diga a la abuela tranquila. No, la quiero en esta casa. No, mi amor, por favor. No me soborne. Tú sabes, ahorita. No la quiero. Ahorita. No la quiero, pie, no, no. Vete. Vengo ahora y te voy a prepararte la cita. Tú me estás jodiendo la vida, mía, ¿viste? Yo era feliz. Mira, mi amor, mira. Diablo, coño. Adelante. Saludos. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está, vecino sobornado? Bien. ¿Cómo está? Mire, ¿y doña Lucita por aquí? No, ella salió de la casa. Wow, yo vine a traerle este tique a ella, que ella se sacó un premio. Oye. ¡Qué vaina! ¿Quién se sacó un premio? Oh, doña Lucy. Ajá. Sí, ella jugó una tripleta de 50 pesos. Ajá. Sí, pero usted se lo guarda, Sí, claro, pero venga acá doña Lucy, mi suegra. Ah, bueno. Digo, la abuela de mi mujer. Ajá. Una tripleta. Sí. ¿Es 1,000,000 de pesos? Sí, 1,000,000 de pesos. Ah, sí, yo se lo guardo, doña Lucy, claro. Está bien, sí. Está bien. Muchas gracias. Está bien, gracias. Sí, cómo no.
vaya bien, vaya bien. Oye, pues, oye, la vieja se sacó un millón de pies. Borro, oye este arbolito. Diantre, estaban calientes esa cerveza. Diantre, yo no puedo beber la cerveza porque me dan el gancho. Eso fue un gancho tuyo. Me quiere matar. ¿Y cómo que estaban calientes la cerveza? Estaban calientes la cerveza. ¿Estaban calientes? Eso me da el bol. Pero en el colmado no me le pueden dar cerveza caliente a usted. ¿Cómo que? Espérense, ¿en qué colmado fue que le dieron la cerveza caliente? En el colmado, la opción. Óyeme, ¿qué pasó que a doña Lucy me le dieron de una cerveza caliente ahí? Que sea la última vez que usted me le hagan eso a mi abuela. Óyeme. Sí, y cualquier cosa que mamá Lucy vaya a pedir para allá, anótenla a mi cuenta, lo que sea. Oye, este lambonito. Yeah. ¿Qué pasó? Otra cosa, cuando usted vaya a un colmado y la cerveza está enfría ahí. Caliente. Le digo caliente. Antes, váyase a otro. Mire, agarre eso ahí para que tenga su chelito en la mano. Antes, para que tenga su chelito. Cuando usted vaya al colmado, no me compre. Una cosa, mamá. Mire, una cosa, mamá. ¿Dónde es que a usted le gusta esta mesita? Esta. Espérate, ¿qué vaina es? ¿Cuál es el show? Tú me acariciaste, tú me dijiste que yo me echamos para la casa. Yo me voy a la casa, me voy. Venga, porque se va para dónde. ¿Usted quiere esta aquí o allá? ¿Cómo que usted la quiere? No, bueno, esta acá. Esta acá, sí. Esta acá, ¿es que usted la quiere? Sí. ¿Pero y qué? ¿Cuál es el show que tú tienes conmigo, mi hijo? ¿Por qué tú me estabas acariciando? Tú me dijiste que me fuera de la casa. Yo me voy. Que me puse a pensar. Ah, porque tú piensas, Sofi. Sí. Que me puse a pensar, pero ven acá, ¿y por qué yo estoy tratando a doña Lucy así, si yo soy hijo de una mujer también, y doña Lucy es tan buena en esta casa, es un ser tan noble, tan dulce, una mujer todavía llena de juventud? Yo me voy. No, usted no se me va de esta casa es suya, doña Lucy, esta casa es suya, oye, esta casa es suya. Como tú eres bipolar, yo quiero que tú me firmes algo, no sé. Yo se lo firmo lo que usted quiera. ¿Dónde está el papelito? ¿Y dónde fue que lo metió? Abajo, ¿qué teta fue que lo metió? Yo quiero que tú me firmes. Míralo ahí, el papelito. Se me cayó. Estaba en el pezón. Fírmame ahí. ¿Y qué es esto, doña Lucy? Sí. Eso es un contrato para que yo me quede en esta casa. Ah. Claro, no. Porque tú eres bipolar, ahorita tú me sacas de aquí. No, esta casa es suya, doña Lucy. Bueno, está bien. Me falta la firma de la nieta. Sí, pues ya, entonces, me quedo aquí, sí, tengo dinero. Sí. No se preocupe, doña Lucy, que yo a usted no la voy a sacar de aquí. Ay, mi amor, me encontré carne de cerdo, mi vida. No encontraste, bebé. Está sudadito, ¿tú qué estabas haciendo? Sí, cargando mesa. Ay, mamá. Ay, mamá, ven acá, mi amor, a propósito. No quiero que mamá escuche. Mira, yo he pensado en realidad que tú y yo necesitamos más privacidad aquí en la casa. Ajá. Y es verdad, yo le voy a decir a mamá, mejor que se vaya, la alquilamos por ahí. La llevamos a un asilo, a no sé si a doña Luz. Antes de que esa vieja se me salga de esta casa, te me vas tú. Pero... No. Mi amor, ve acá. ¡Óyeme! Ve acá. ¿Qué pasó? Mi amor, hablamos ahorita, antes de yo salir, de que queríamos privacidad, de que mamá no te dejaba tranquilo. Estamos de acuerdo. Cuidado, que usted estaba soñando y tú estabas hablando con otro hombre. Mi amor, era contigo. Esa vieja no me la saca nadie de esta casa. ¡Ah, qué bien! ¡Mamá! ¡Óyeme! ¡Mamá! Si yo tengo que acostarme con ella y mandarte un tipo. ¿Y qué amor es que tú tienes? No, que yo sé y reconozco el valor de una dama. Bueno, está bien. No me trate doña Lucia. Así que si usted no quiere vivir con doña Lucia aquí, coja su maleta y se me va. Mire, para que usted vea que yo soy un hombre honesto con usted, aquí vino el muchacho de la banca, que le había ido a jugar un número, una tripleta, y usted se sacó 1 millón de pesos. Para que usted no vaya a creer que todo esto es por dinero, tenga su cuarto y si usted quiere irse de la casa, se va. No, cóbralo tú, mi hijo. Ay, mi amor, felicidades. Ay, gracias, mi hijo. La familia unida. Sí. Bueno, entonces guarde su papel, doña Lucy. Voy a guardar el papel. Que yo mismo lo cambio. Ay, mi amor, qué bueno, me alegra mucho. Adelante. Ay, discúlpeme. Ah, ¿usted fue que yo le di un ticket? Sí, el ticket. Ay, ese ticket tiene un error. Ajá, ¿y cuál es el error? Oh, que ella lo mandó a jugar en la Nacional y yo lo jugué en la Loteca. Coño. Ah, no, mi amor, y yo no me voy de